Bienvenido al video de ecuaciones y el despeje de ellas. Normalmente nos dan ecuaciones para despejar el valor de x de aquí. Para mantener esa línea lo vamos a utilizar así. En los ejercicios es donde vamos a tener la realidad de en qué situaciones se puede plantear una condición particular en la vida, digamos, de la matemática para resolver un problema, ¿sí? Ahora, en términos generales, ¿una ecuación qué es? ¿Qué significa eso de una ecuación? Una ecuación no es más que una igualdad de dos términos. Una igualdad de dos términos, y como estamos hablando de álgebra, se representa algebraicamente. Normalmente se tienen letras y números, pero pueden aparecer, mira que aquí el único número que aparece es el 2, aquí y acá, pero puede aparecer cualquier otra cosa. En este video lo que vamos a hacer es practicar, entender, interpretar una ecuación y su despeje tomando esto como ejemplo. Pero cualquier situación se puede plasmar como una ecuación lineal. Se le llamaría ecuación lineal a una que sería de primer grado o primer orden cuando el exponente, todos los exponentes que tenemos son iguales a 1. Entonces, básicamente, cuando despejamos una ecuación, tú necesitas saber qué es lo que vas a despejar, ¿cierto? Entonces, de aquí nos vamos a poner creativos. Vamos a despejar. ¿Qué quieres despejar? Y. Vamos a despejar Y, ¿te parece? Podemos despejar Z también, que de hecho Z está como mucho más repetida. De hecho, te dejo a ti luego el video que despejes Y y me lo dejas en los comentarios. Vamos a despejar Z, ¿te parece? Ahora bien, ¿qué es lo que vas a hacer? Primero, te invito, si no te queda bien claro, te invito a que veas un videito por allá atrás en la lista de reproducción que se llama Operaciones Combinadas. Es uno de los últimos videos que hay allí en aritmética, en la parte donde se habla de fracciones y todo esto. Operaciones combinadas. Ahí te planteo de qué es lo que suma y qué es lo que resta para saber aquí qué es lo que está pasando sumando o restando, ¿sí? Entonces, anda a ver aquel video si no te ha quedado del todo claro. Empecemos. Primero, tú antes de despejar tienes que tener presente qué es lo que está pasando en la expresión. Por lo siguiente, del lado izquierdo, mira que aquí, del lado izquierdo de la igualdad, tienes acá un menos, que el menos te está diciendo qué cosas se están restando. Ahí está el inicio. Este negativo o ese positivo te está diciendo, mira, estos dos se están restando con todo esto porque aquí hay un producto. 2 por y por todo esto. Del lado derecho hay una suma. La suma te está diciendo que este se está sumando con este de acá. Entonces, básicamente, ¿qué vas a hacer? Primero es interpretar. ¿Por qué te digo eso? Una ecuación es una igualdad de dos términos. Atención aquí, que ahorita vamos para allá. Si yo te digo a ti, mira, aquí hay x más 3 y aquí hay 2 menos y. No, que quiero dejar la x sola. ¿Qué es lo que se tiende a decir? Lo que está sumando pasa restando. Eso suena feo. En realidad es como un truco de magia. No, no es un truco de magia. Si esto es una igualdad, yo para olvidarme de este 3 aquí, del lado izquierdo, como tengo x más 3, vamos a restarle 3, ¿te parece? Porque mira que si del lado izquierdo, donde estaba el 3, le restamos 3, 3 menos 3 se cancelan, se anulan. Pero por ser una igualdad, tú no puedes alterar la igualdad. Lo que está del lado izquierdo va a ser igual a lo que está del lado derecho. Es decir, que lo que tú haces del lado izquierdo lo tienes que aplicar del lado derecho también. Es decir, que si tú del lado izquierdo restas 3, del lado derecho también sucede lo mismo. ¿Para que se cumpla qué? La igualdad. Conclusión, de aquí tú cancelas, porque son iguales los términos. Si a 2 le restas 2 da 0, si a 3 le restas 3 da 0. Mira que queda la x solita. Y del lado derecho que aparece... ¡Ay, no! Apareció el 3 que estaba sumando. Pasó restando. Cuidado. Sí, esa es la convención. Y la respeto y uno despeja rapidito, ¿cierto? Pero lo que te invito yo es que de fondo entiendas por qué se hace eso. Ahora, si está restando, ¿qué hace uno? No, es que el término que yo tenía está restando. Bueno, si estaba restando, ¿qué hacemos? Pues sumamos 3 y el otro lado se suma 3. Menos 3 más 3 se cancela, queda la x sola. Y lo que está restando... paso sumando. Entonces, de fondo es lo que ocurre es eso. Del mismo modo cuando se multiplica o se divide. Si tú tienes un término que está multiplicando o dividiendo, tú dices, no, aquí tenemos 3 veces x. El 3 está estorbando. El 3 multiplica.
Se dice, lo que está multiplicando pasó dividiendo o viceversa. ¿Pero por qué? Ahí es donde te invito a que lo pienses de esta manera. Ese 3 estorba, ¿cierto? Nada, vamos a dividir esto entre 3. Porque 3 entre 3 se cancelan, se anulan. Una división. Ah, si lo hacemos del lado izquierdo, también toca hacerlo de ¿dónde? Del lado derecho. Del lado izquierdo, ¿qué pasó? Se canceló esto. Y del lado derecho, ¿qué sucedió? El 3 que estaba aquí pasó dividiendo. A partir de allí es donde tú vas a interpretar realmente que una ecuación es una igualdad de dos términos y lo que tienes que hacer es simplemente que se cumpla la igualdad. Lo que haces de un lado, lo haces del otro. Y lo otro que tienes que estar pendiente, y sorry que redundé un poquito ahí, es qué es lo que sucede con la ecuación inicial. Entonces ven acá. Queremos despejar z, ¿te acuerdas? Como queremos despejar z, la idea es dejar con operaciones algebraicas lo que tenga que ver con z, los términos de z de un solo lado. Puede ser del lado izquierdo, puede ser del lado derecho. Ya tú te pones de acuerdo contigo mismo, te dices, mí mismo, yo quiero que esté del lado izquierdo. Ah, bueno, mí mismo, está bien. Chiste malo. Ajá, sigo aquí. ¿Qué vamos a hacer? Que este 2y está estorbando con ese término que de hecho tiene z adentro. Conclusión. Mira que aquí hay un término, un signo de agrupación, 2y se multiplicaría por z y 2y multiplicaría a 2t. ¿Cómo va quedando el asunto? X por z menos ¿quién? 2y por z quedaría así de esa manera, 2y por z. Menos por menos acá daría más y 2 por 2 daría 4. Y por t es y por t, no puedes hacer nada, eso es algebraico. Hasta ahora hicimos fue la propiedad distributiva, mira, 2y por z, 2y por 2t, 2 por 2, 4, y por t, y t. Del lado derecho que queda, nada, y, z más y. De esta manera es donde tú también tendrías que interpretar qué es lo que necesitas. ¿Quieres despejar z? Bueno, todo lo que tenga z va hacia un solo lado. Y por eso es importante ver cuál es el signo que tiene el término. Z aparece aquí, aparece acá y aparece acá. Mira que 4yt es un término que está, se dice, sumando. Es decir, que ese término completo, suponte que pasa restando. En el fondo, ¿qué es lo que se hace? Del lado izquierdo se resta 4yt. Y el lado derecho también, para que de este lado se cancele y aparezca del otro lado como vimos ahorita. Entonces, z, no la quiero aquí, la quiero del lado de allá. Entonces, z, como no la queremos de este lado, z desaparece. ¿Dónde estaría? Para acá, supuestamente con el signo restando, pero ya sabes por qué, ¿cierto? Conclusión, queda x por z menos 2y por z con esta z de este lado negativa, ¿sí? 4y por t estorba, porque quiero todo lo que tenga que ver con z de este lado, lo colocamos allá. Aquí teníamos y, y este pasa restando 4yt. Recuerda que yo voy a continuar diciendo, pasa sumando, pasa restando, pero ya tú sabes de dónde viene eso. La invitación es que lo piense más de fondo. Aquí ya tenemos lo que va relacionado con z de un solo lado. Z aquí, acá y acá. Factor común. En los ejercicios de operaciones algebraicas, de hecho, más adelantico también vamos a trabajar lo que es el factor común. ¿Cómo es eso de factorización? Vamos a profundizar la factorización. Esto es lo mismo que x por z, 2 por y por z y 1 por z. Recuerda que un factor es algo que está multiplicando y este factor está aquí, aquí y acá, por eso se conoce como factor común. Es decir, que si tú este término ignoras la z, a este término ignoras la z y a este término ignoras la z, que estaría un 1, es lo mismo que escribir una z aquí afuera. ¿Por qué? Porque z por x, míralo acá, z por x o x por z es lo mismo, z por 2 por y, míralo acá con el mismo signo, y z por menos 1 es menos z. Mira cómo ya sacamos el factor común y la z queda intacta. ¿De este lado qué queda? Lo mismo, no hemos hecho nada. 4yt. Por último, la z es la que quieres despejar y todo esto está multiplicando a z, ¿cierto? Si todo eso está multiplicando a z, ¿qué vas a hacer? Lo que está multiplicando pasa dividiendo, ¿sí o no? Conclusión. El valor de z quedaría igual a ¿quién? Una división. ¿De qué? Lo que tienes de este lado que es y menos 4yt. Y de este lado que tendrías todo este término, piensa eso como si fuese un número. Al final es un término completo que está multiplicando a z y por eso ese término se pasa dividiendo completo. Por ende, x menos 2y menos 1 y de esa forma tenemos despejada la variable que estamos buscando. Y dejamos eso así, la idea es despejar
una variable. Este video es básicamente para que tengamos la interpretación de primero qué es una ecuación. Segundo, por qué lo que está sumando todas estas cosas, por qué se dicen así. De fondo, ya viste la razón fundamental. Y tercero, la interpretación de los términos, que es lo que a ti te va a convenir. La idea es la práctica. La matemática se aprende engranando concepto con la práctica. No solamente viendo estos videos vas a tener todo. Yo te voy a brindar lo más que yo pueda, pero también depende de ti. Que lo practiques, que hagas las cuentas tú, haz tu despeje, pausa esto, haz el despeje por ti mismo, despeja ahora Y, despeja T, busca cualquier letra para dejarla solita así despejadita para que lo vayas practicando. De todas formas, en epsilonpreu.com vamos a tener muchos ejercicios para que sigas con ese aprendizaje, ¿sí? Déjate llevar en la lista de reproducción que te dejo acá, donde es de Epsilon Preu, está todo en secuencia para que vayas poco a poco. De todas formas, también acá no olvides suscribirte, ¿sí? Deja el comentario, un like, que vamos a estar entonces viéndonos en el próximo video. Suscríbete, lista de reproducción, chao.